lucha libre aquí por su canal favorito Wole Televisión. Te habla tu amigo y servidor Hugo Sabinovich. Prepárate a disfrutar de los próximos 60 minutos que van a estar llenos de acción en encuentros de pura candela. Tú verás en esta hora nada menos que a Huracán Castillo Jr. chocando contra el Super Black Ninja. Verás al Invader número uno contra Hércules Ayala en este programa, el Invader contra Hércules Ayala. Verás nada menos que al gigante Dangerous Danny Spivey en acción en lucha de desventaja. Y además verás a Rambo Rostar en acción y el Chiqui Star Sports Shop no nos anuncia invitado, pero puede ser bien peligroso. Noticia muy importante, el campeonato de Puerto Rico está congelado. Esto sucedió el domingo pasado en el Coliseo de Aguadilla. Está congelado el título de Puerto Rico. Como ustedes saben, hay una guerra violenta y salvaje entre el Club Deportivo y el Ejército de la Justicia. Nuestro director tiene una cinta para que ustedes vean lo que ocurrió cuando Rambo Ronstadt chocó, nada menos que con el Invader 1. Vamos hacia allá. El pasado domingo en el Coliseo de Aguadilla, Rambo Ronstadt y el Invader 1 enfrascado en tremendo encuentro. Ronstadt completamente ensangrentado. El Invader 1 cambiando golpes con Ronstadt. Se han dado con todo. El Invader 1 ha sacado en estos últimos minutos la mejor parte. Rambo Ronstadt completamente ensangrentado. Aprieta el combate el Invader 1. Tiene a su merced a Rambo Ronstadt. Lanza contra el esquinero. Tremenda catapulta. Rambo Ronstadt en dificultades, a punto de ser derrotado por el Invader 1. Falla los golpes, conecta el Invader. ¡Wow! Sigue la trifulca y por aquí aparece Chiqui Star. ¡Ey! Le agarra la pierna al Invader. El Invader conecta el golpe y ahí está Ronstadt. Lo atrapó con la DDT, la fumigadora. ¡Wow! Y el Invader se distrajo con Chiqui Star. Gana el encuentro Rambo Ronstadt. Impresionante esa DDT fulminante de Rambo Ronstadt. Mañana domingo a las 3:30 en el Coliseo Municipal de Aguadilla, el Invader 1 defiende el campeonato de la televisión ante Rambo Ronstadt. En revancha por el campeonato del Caribe con 60 minutos de tiempo límite, TNT reta a Hércules Ayala. El sucio Dutch Mantel se enfrenta a Chiqui Star para descongelar el campeonato de Puerto Rico. Miguelito Pérez se enfrenta al Super Black Ninja. En revancha por el campeonato del Caribe en parejas, los hermanos Youngblood defienden ante los Kansas City Jayhawks, Jaggers y Crawford. En revancha y encadenados, Huracán Castillo Jr. se enfrenta al Profe. Maelo Huerta choca contra Tony Falk. Esto es mañana domingo a las 3:30 en el Coliseo Municipal de Aguadilla. Y durante este programa vamos a tener una interesante entrevista también con el Invader 3 desde su residencia. Vamos inmediatamente al primer encuentro. Amables amigos, presentamos de inmediato este encuentro pactado a una caída o 10 minutos de duración. En la esquina buena, con 220 libras de Bayamón, Puerto Rico, Huracán Castillo Hijo. En la esquina ruda, pesando 240 libras del Japón, el Super Black Ninja. Su representante, el Profe y árbitro y figura máxima en este encuentro, Ricky Vargas Benítez. Bueno, el Super Black Ninja frente a Huracán Castillo Hijo. Este es un encuentro donde vamos a ver mucha velocidad, movimientos rápidos y relampagueantes sobre el cuadrilátero, pero con estos dos muchachos se las traen. Cuando dicen a moverse allá arriba, Padín, hay que seguirlos a toda velocidad porque se caracterizan por eso. Vamos a ver un encuentro donde vamos a ver las piernas del Super Black Ninja tratando de frenar los vuelos acrobáticos de Huracán Castillo Hijo. Ahí están los protagonistas del encuentro, Super Black Ninja versus Huracán Castillo Hijo, con el arbitraje de Ricky Vargas Benítez. La representación en la esquina ruda de El Profe. Se esquivó tras las cuerdas el Super Black Ninja. Se toman su tiempo ambos luchadores. Encuentro pactado a una caída o 10 minutos de duración. Ahí están ellos. Bueno, y el Profe es de afuera haciéndonos unas indicaciones al Super Black Ninja. Ahí están ambos luchadores en las cuerdas. El Super Black Ninja tratando de dominar aquí a Castillo, pero Castillo sereno ahí esperando la intervención del árbitro. El árbitro va hasta allí. Y dice el Super Black Ninja, la ofreció el rostro allí, Huracán Castillo, en tono de burla, y ahora está Castillo furioso, maligno. ¡Wow! Tremenda bofetada. Una bofetada violentísima al Black Ninja, y esa es una bofetada boricua, Moyano.
Eso es un bofetón jíbaro. Pero tal vez son instrucciones del profe. Castillo, un luchador muy temperamental. Y el profe a lo mejor le dijo, dale su galletita para que lo saques de tiempo y de concentración. Ahí está. Se está pasando la mano por la cabeza rapada al Super Black Ninja. Le pelaron la cabeza al Super Black Ninja. Cocolizo Ninja sobre el cuadrilátero. Tremenda pelada, Padín. Sí, ahí está. Braceo que está buscando Huracán y lo consigue. Lo aceptó rápidamente el Super Black Ninja. Se le ven los pensamientos. Sí, definitivamente. Y son pensamientos rudos, definitivamente. Los que salen por esa cabeza ninja, inspirados por el profe, naturalmente, no pueden ser pensamientos buenos. Ahí está el Super Black Ninja de pie nuevamente. También Huracán Castillo, hijo. Vamos a ver quién logra proclamarse vencedor en este encuentro de Capitol Sport Promotions. Ambos son dos superestrellas de la lucha libre. Y tiene una cicatriz allí, eso fue una pedrada que le dieron en Tokio cuando era pequeño. Ese fue el regalo de verano. Ahí, mis amigos, luego del corre-corre, ahí va el dominio Huracán Castillo, hijo. Y ahí lo tiene un candado, ahora sí que lo solta finalmente. ¡Wow! Dice que la ve que el pelo, Moyano. ¡Qué pelo! ¡Ay, Virgen! Bueno. Ya atrevido. La verdad que hay cosas para decir que son... Se ha quedado con la mala costumbre de quejarse siempre. De exageraciones. Pero el Super Blanquilla aquí se exageró demasiado. Dice que le quedaron el pelo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ahí va la carga contra Huracán Castillo, hijo. Ahí va la patada luego del caratazo de mano. Saque de cuerda contra Huracán Castillo, hijo. Y también la catapulta por parte del Super Black Ninja. Aplaude de afuera del cuadrilátero el profe. Refirón de piernas sobre el rostro de Huracán Castillo, hijo, por parte del Super Black Ninja. Ahí está el Super Black Ninja castigando a Huracán Castillo, hijo. Huracán ahora se defiende, ahí ataca fuertemente Huracán, ahí está muy bien, se enfurece Huracán, empiezan a soplar los vientos huracanados sobre el cuadrilátero, ahí viene con el Super Black Ninja, mis amigos. Wow, que a la esquina del cuadrilátero es tirado, ahí lo toma Huracán, el Super Black Ninja, le aplica un saque de cuerda, derribado el Super Black Ninja por parte de Huracán Castillo, hijo. Ahí está, el codazo invertido en la caja del pecho por parte de Huracán Castillo, hijo. Vuelve y se rebotan las cuerdas, otro codazo violento contra el Super Black Ninja. Ahí Huracán está volteando lentamente al Super Black Ninja, estimados amigos. Lo toma por el brazo izquierdo nuevamente, un saque de cuerda, le produce. Le atraviesa el pecho con un machete. Ahora trató de entrar al cuadrilátero del profe, pero lo castigó con un marronazo violento. Huracán Castillo, hijo. Y ahora por la espalda castiga a Huracán, el Super Black Ninja. Está el profe algo atolondrado, guindado de las cuerdas. Saca de cuerda contra el Super Black Ninja. ¡Wow! Mis amigos, pero algo le hizo el profe desde afuera. Además, a Huracán Castillo, dijo, algo le hizo desde afuera, que cayó a la hora de Huracán Castillo, dijo, algo le hizo. Por poco le arranca el pelo, se agarró el pelo de Huracán Castillo y este cayó a la lona y ahí está ahora aprovechando para aplicarle una quebradora de cintura al Super Black Ninja y va a buscar la tercera cuerda. ¡Ay, ay, ay! La vuelta de carrera espacial se aproxima de forma invertida, parece que va a ser todo. Uno, dos, ¡ay, mis amigos, mira eso! Entró Miguelito Pérez, pero entró Miguelito Pérez indebidamente al encuentro. Y ahí está castigando Miguelito Pérez. Luego de hacer la niña, castigando también al profe. Tremendo la tapeo. Lamentablemente entró Miguelito Pérez indebidamente. Mis amigos. Ahí está. Gana el Super Black Ninja, ya descalificación. Claro, definitivamente ya le habíamos explicado lo que nos dijo el árbitro Ricky Vargas Veríquez. Al Miguelito Pérez entrar en un momento de desesperación a proteger a Huracán Castillo Hijo. Definitivamente tuvo que ser descalificado Huracán y darle la victoria al Super Black Ninja. Eso es lo que ha sucedido y tiene que ser así definitivamente. Bueno, el Miguelito Pérez llegó un momento oportuno, también estaba muy pendiente aparentemente y no permitió ahí que le hiciera daño, aplicar el conteo de tres el Super Black Ninja a Huracán Castillo, pero el árbitro tuvo que descalificarlo por la intervención de Miguelito y de esta forma acaba de concluir este encuentro. Nosotros vamos a pausar para regresar en breve. Que Hércules Ayala
el campeón peso completo del Caribe y su apoderado Chiqui Star, mañana domingo en Aguadilla, revancha por el campeonato del Caribe. Muy importante, el contrato estipula 60 minutos, una hora de tiempo límite contra TNT, el primer retador. Ya se ha quedado conforme todo el mundo, que Hércules Ayala puede ir media hora, una hora, dos horas, lo que sea. Estoy en condición, treneo fuerte, por eso soy el campeón del Caribe. TNT, fuimos 30 minutos la semana pasada y estabas muerto. Lo que quise fue castigarte, porque Chiqui me dijo, no le ganes en ningún momento. Castígalo, castígalo hasta que lleguen los 30 minutos, porque tú, él mismo, no se puede parar. Pero mañana domingo, TNT, no vamos a ir la hora, porque te voy a terminar antes. Hércules Ayala, un hombre de quien muchos tienen que cuidarse, es un peligro. Amigos, sigue inmediatamente el Chiqui Star Sports Shot, no anunciado, invitado, lo que puede ser bastante peligroso. Vamos hacia allá recordándoles que los promotores de Capitol Sports Promotions no son responsables por lo que ahí suceda. Ha comenzado la sección más candente dentro del programa de las superestrellas de la lucha libre, Chiqui Star Sports Shop. Pero vamos directamente al detalle. Primeramente, el invitado de honor en este momento soy yo personalmente. Soy mi propio invitado, así que un super invitado como yo, pues, no lo hay. Pero vamos a hablar de una cosa que está a punto de sucumbir, el Ejército de la Justicia. Los miembros del Ejército de la Justicia están cayendo uno a uno. Primero, el Invader número 3. Está en cama, no se sabe qué será de él, ni a nadie le importa tampoco. El Invader número 2 también está lastimado, está fuera de competencia. Otro miembro muy importante del Ejército de la Justicia, Carlos Colón, un hombre que está escondiéndose, no quiere dar la cara, porque Carlos Colón, tú sabes que tu vida está en peligro y también tu campeonato universal. Solamente queda el Invader número 1, y el Invader número 1 sabe que no puede con mi organización y se ha dedicado a pedir ayuda. Y ha llamado al señor Dutch Mantel, señor entre comillas, Este señor ha venido a Puerto Rico para tratar de parar el club deportivo, cosa que yo dudo que lo haga. Pero Dutch Mantel, tú y yo tenemos algo pendiente, algo que tenemos que arreglar, porque yo a ti hicimos un contrato verbalmente entre tú y tú ibas para mi organización, ya estaba todo decidido, pero ¿qué pasó? El mugroso Ejército de la Justicia te compró y me traicionaste. Pero quiero que el señor director pase ese VTR para que vea lo que sucedió. Ahí están viendo ustedes el momento donde Dutch Mantel tenía que hacer una decisión muy importante. ¿Y qué fue lo que hizo? Me cacheteó, me dio en la cara, me traicionó de una forma vil, porque el Ejército de la Justicia lo había comprado, y especialmente el Invader número 1. Ahí lo ven ustedes abrazándose, está disfrutando de la traición que me hizo a mí. Pero este señor no se queda con eso. Así que, Dutch Mantel, vamos a ver qué es lo que tú puedes hacer, porque tú puedes estar bien seguro que cuando yo te ponga la mano encima, voy a acabar contigo. Pero hay algo muy importante también, y esto va dirigido a ti, Invader número 1. El pasado miércoles en Cataño, tú me costaste a mí y al primo Rambo Ronstar los campeonatos mundiales. Campeonato que nosotros le ganamos a los mugrosos indios, pero tú te metiste en el medio naturalmente. La envidia te corroe y viniste de presentado. Y quiero que le enseñe al señor director lo que sucedió. Ahí están viendo ustedes cuando ya yo derroté a Chris 1, 2 y 3 en el medio del ring. O sea, los indios los derrotamos. Nosotros somos los nuevos campeones mundiales, Rambo Ronstar y este servidor. Los indios, como siempre, no aceptan una derrota. Están enojados, están peleando ahí, tratando de hacer algo. Pero nosotros somos los campeones. Y ahí viene el metiche, el baboso del Invader número 1, metiéndose donde no le importa. Claro, diciéndole al referee una mentira, una vil mentira. No sé qué es lo que le está diciendo, pero me imagino que es algo sobre nuestra victoria, una victoria legal, 1, 2 y 3, cuando yo planché a Chris John Blow. Luego el árbitro se metió al camerino, cogió la correa de nosotros, que no éramos los campeones actualmente, se metió al camerino, se llevó la correa por la mentira vil que le dijo el Invader número 1 y cambió la decisión, revocó esa decisión y le dio los campeonatos a estos señores otra vez, a los babosos indios. Pero no estamos tan enojados con los indios, es contigo, Invader número 1, porque tú eres la persona que nos costó el campeonato mundial. Fuésemos campeones mundiales ahora mismo, pero Invader
Vader número uno por meter las narices donde no las debe de meter, vas a pagarlo bien caro, porque Rambo Ronstar va a acabar contigo. Tus días están contados, Invader número uno, y tú lo sabes muy bien. Y en cuanto a ti, Dodge Mantell, esta semana yo voy a acabar contigo. Te voy a lastimar de una manera que vas a hacerle compañía al Invader número 3 y al Invader número 2. Porque a ti, el Invader número 1 te llamó a Puerto Rico para que hiciera justicia. Pues yo voy a hacer la justicia y voy a acabar contigo. Porque Dodge Mantell, esta semana tú me perteneces y yo voy a acabar con tu vida. Y esto ha sido todo en su sección favorita de Chiquistar Polcho. Presentamos a continuación este encuentro pactado a una caída de 10 minutos de duración. En la esquina técnica, con 220 libras de Puerto Rico, el campeón de nuestra televisión, el Invader número 1. En la esquina ruda, con un peso de 280 libras de Bayamón, Puerto Rico, el campeón del Caribe, Hércules Ayala. Su apoderado, Chiqui Star. Árbitro para este encuentro, el Vikingo. Comentando Héctor Moyano y narrando Padín Hijo. Bueno, Padín, encuentro de titanes, el campeón de la televisión, el Invader 1, frente a Hércules Ayala. Hércules Ayala, un hombre poderoso, el Invader no se queda atrás. Y si vamos a medir este encuentro, Padín, hay que darle a Hércules Ayala la ventaja en la fortaleza, pero la ventaja en habilidad, sin duda alguna, la tiene el Invader, y ahí está pidiendo que saquen a Chiqui Star fuera del área del cuadrilátero. Finalmente, Chiqui Star abandona el cuadrilátero, están las afueras ya. Y ahí están ahora los protagonistas del encuentro del Capital Sport Promotion, pactado una caída de 10 minutos de duración. Nada menos que el Invader 1, campeón de nuestra televisión, y el campeón del Caribe, Hércules Ayala. Ahí están ellos. Ya sonó la campana, mis amigos. El tiempo comenzó a correr y vamos a ver quién resulta ser el ganador en este encuentro de superestrellas de la lucha libre. Ahí están ellos. Hércules Ayala, veis, ahorita lo come con calma. Vamos a ver. Ahí está, mira, el Vikingo hizo ir a Chiqui Star que se alejara bastante del cuadrilátero. Fue una exigencia hecha por parte del Invader número uno y fue cumplida la exigencia del Invader. Bueno, no fue cumplida, Padín. Bueno, de buena gana, pero... De buena gana, lo que pasa es que el árbitro amenazó con declarar al vencedor de ese encuentro al Invader sin siquiera haber lanzado un golpe, si no se retiraba el Chiqui Star, y por eso optó por irse. Ahí está. Mira cómo venía los dedos el Invader. Ahí está. Está ansioso por accionarse rápidamente. Ahí contra las cuerdas, con su espalda, toca a las cuerdas Hércules Ayala. El Invader se cuadra boxísticamente, pero no ataca. Acatando las reglas limpias, haciendo honor a lo que es un luchador técnico sobre el cuadrilátero. Frente a uno es completamente rudo. Ahí está el ataque por parte del Invader. Hace un golpe, le esquiva y fue maceteado en la cara por parte del Invader. Hace otro golpe, le esquiva el Invader. Y ahí va la cara de nuevo el Invader. El Invader está boxeando todo el tiempo al Hércules Ayala. Y se fue del cuadrilátero. Está sorprendido Hércules Ayala. Varios puñetazos que recibió de manos del Invader 1, el campeón del Caribe. Definitivamente golpeó fuertemente el Invader. Es muy lento Hércules Ayala para el Invader en ese estilo. Trataron de intercambiar golpes, pero el Invader le salió demasiado de muy veloz a Hércules Ayala. Ahí está de vuelta al cuadrilátero el campeón del Caribe. De acuerdo al campeón de la televisión, el Invader 1. Ahí lanza un golpe Hércules Ayala. Ahí está ahora, en el desquite Hércules Ayala. Ahí va con todas sus ganas. Pero arremete contra el Invader y ahí golpe también fuerte contra el Invader. Otro golpe por parte de Hércules Ayala. Tirón de cabeza a la esquina del cuadrilátero por parte del Invader. A la patada en la caja del pecho. Otra patada violenta por parte de Hércules Ayala. De nuevo el castillo por parte del Invader. Sigue castigando fuertemente al Invader. Ahí va el pulgarazo al cuello del Invader y ahora se defiende rápidamente con la derecha. Pero es castigado la cara del Invader. ¡Ay, la patada africana, Moyano! Ahí está la patada africana, patada aprieta por parte del Invader contra Hércules Ayala. Tumba a cualquiera, a ver, tumba a cualquiera. Que sí, que muchacho, uy. Y ahí va contra la dona, estrellón de rostro contra la dona.
contra Hércules Ayala por parte del invader. Ahí lo toma por el brazo izquierdo, saca de cuerdas contra Hércules, pero Hércules propina patada al invader, lo derriba. En la lona al invader de Puerto Rico, recibe ahora la patada en la frente, patada en el hombro derecho ahora. Ahí está la patada, esta vez en la cara por parte de Hércules Ayala. Va la patada nuevamente por parte de Hércules Ayala. Ahí está, y al pecho marronazo por parte de Hércules Ayala. Continúa el castillo por parte del campeón del Caribe. Esta vez de patadas a la cintura del invader y un puntapié también contra el invader de Puerto Rico. ¿Qué vamos ya no? 4 minutos con 30 segundos del encuentro y Hércules Ayala aparentemente ha comenzado. Con nosotros Miguelito Pérez y a su lado Huracán Castillo Jr. Son dos tremendos luchadores y grandes amigos quienes tienen tremenda riña con el profe y el Super Black Ninja. Antes de hablar con Miguelito sobre su lucha para descongelar el campeonato de Puerto Rico, le voy a preguntar a Huracán Castillo Jr. sobre su encuentro en revancha encadenado contra el profe mañana en Aguadilla. Hugo, déjame decirte que me encuentro bien molesto, Hugo, porque la semana pasada en Aguadilla, Miguelito Pérez tenía una lucha muy importante y yo estaba esposado junto al profe, Hugo, para que el hombre no pudiera intervenir. Pero él siempre se la ingenia, Hugo, y siempre saca algo de la mente para poder hacer daño a nosotros. Y si el señor director está amable, puede pasar el VTR para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Señor director Miguel Paul, vamos hacia Aguadilla el domingo pasado. Estamos en el encuentro por el campeonato de Puerto Rico. Miguelito Pérez, el retador. Super Black Ninja, campeón. Coliseo de Aguadilla, domingo pasado. Hacia las cuerdas, Miguelito. Se lanza en un tremendo golpe. Pero se bajó y conectó al árbitro Ricky Vargas. ¿Qué es eso? El profe ha conectado con una cadena. Ha sacado una cadena y ha rápidamente ensangrentado a Castillo Junior. Obsérvese la acción. Tremendo saque de parte de Miguelito. Y ambos se quedaron chocados. Cuidado, el profe le puso la cadena en la mano al Super Black Ninja. El árbitro Ricky Vargas está noqueado. Ahí tiene la cadena, el Super Black Ninja en la mano. Miguelito no se ha recuperado todavía. El árbitro está knockout. Y el Super Black Ninja tiene ese objeto en la mano, la cadena, mientras el profe seguía paseando Huracán Castillo. ¡Ahí está! Salvaje el golpetazo con la cadena. Se oculta la cadena dentro de su pantalón. Y aquí está Miguelito listo para el arrastre, pero no hay árbitro para contar. ¡Ahí está el árbitro! Trata de incorporarse. Inicia el conteo. 3 segundos. Y de esta manera el Super Black Ninja retiene el título. Luego TNC le explicaba al árbitro lo que había sucedido. Y TNC sujeta al Super Black Ninja y le exige al árbitro que lo revise. Miguelito todavía está knockout. Castillo está ensangrentado. Y ahí está Ricky Vargas buscando la cadena. Que alega TNT que la tenía ahí. ¡Ahí está! ¡Lo han encontrado! Eso fue lo que motivó que el árbitro Ricky Vargas le explicara a Miguelito Pérez que el título estaba congelado. Profe, déjame decirte, si tú quieres hacer daño con las cadenas, profe, mañana en Aguadilla trata de hacerme daño en cadena, porque mañana en Aguadilla vamos encadenados. Y te oí hablando en el monitor que tú me vas a dejar tirado a mí, bañado en mi propia sangre. Vamos a ver si es verdad que eso que tú dijiste, si tú lo puedes hacer, que yo soy el que te voy a dejar a ti bañado en tu propia sangre, profe. Va a ser un tremendo encuentro. Miguelito, mañana tu oportunidad, el título está congelado. ¿Qué va a pasar contra el Super Black Ninja? Bueno, estoy en mis perfectas condiciones. Lo que espero es que suene la campana porque estoy preparado para ti, Super Black Ninja. Ahora vamos a ver quién es quién. Vamos a ver quién puede coronarse campeón de Puerto Rico con todas las tramposerías de profe. Que lo siento, profe. Castillo te va a dar una buena paliza y yo a ti. Super Black Ninja, prepárate porque voy para encima de ti y te voy a tratar de dar la pera de tu vida y reconquistar el campeonato de Puerto Rico. Invader número 3, donde todos los miembros del Ejército de Justicia siempre están aquí visitándolo. Dutch, what's going to happen tomorrow in Aguadilla when you meet Chicky Starr? Well, I'm not going to be responsible for Chicky Starr because, you know, ever since I slapped him a couple of months ago, Chicky Starr, you've been real mad at Dutch Mantell. Well, you get real mad, but you can get real glad real quick because when you find out when you step in the ring with a Dutchman, hey, we're playing a real tough game. We're playing a game for keeps. We ain't playing
for Tiddlywinks. We're playing a game called Life and Death. Now, Cheeky Star, you may have some people buffaloed around Puerto Rico, but you don't have this man tail buffalo because, hey, I played the game before, and I know exactly what you're playing. So when you step in the ring at Aqua Dia, remember one thing. I'm getting even, not only for myself, but for Invader 3 and all the people in Puerto Rico, and I got them all behind me, Cheeky. Nos dice Dutch Mantel que cuando él sube a las superestrellas de la lucha libre en el Coliseo Municipal de Aguadilla, mañana domingo a las 3:30 de la tarde, en la lucha estelar y por el campeonato de la televisión, el Invader número uno defiende ante el primer retador, Rumble Ron Starr. En revancha por el campeonato del Caribe, con 60 minutos de duración, TNT reta a Hércules Ayala. El sucio Dutch Mantel se enfrenta al rudazo Cheeky Star. Para descongelar el campeonato de Puerto Rico, Miguelito Pérez se enfrenta al Super Black Ninja. En revancha por el campeonato del Caribe en parejas, los hermanos Youngblood defienden ante los Kansas City Jayhawks, Hankman Bobby Jagger y el Dandy Don Crawford. En revancha, encadenados, Huracán Castillo Junior choca contra el Profe. Maelo Huerta se enfrenta a Tony Falk. Entrada general, $8. Menores de 11 años, $3. Todos los caminos conducen al Coliseo Municipal de Aguadilla, mañana domingo a las 3:30 de la tarde. Un Bucket Lucha Libre, por favor. Babylon Invader. Cuando ordenas el Bucket Lucha Libre. Y el Invader también está maltrecho en las cuerdas, y Hércules Ayala ha olfateado la victoria y va a seguir castigando. Ahí está derribándolo con un tremendo golpe al pecho. Un lazo violento por parte de Hércules Ayala. Ahí está el Invader en dificultades, siendo bloqueado lateralmente por parte de Hércules Ayala. Dominando en estos instantes Hércules Ayala, Invader de Puerto Rico, actual campeón de nuestra televisión. El campeón de la pantalla chica, el Invader de Puerto Rico, Moyano. Así es. Y Hércules Ayala, para mí, que está poniendo la ayuda de garra al Invader. Clarito, está el árbitro cogiendo el pulso del Invader. Y este está completamente en mongo. Vamos a ver si logra reaccionar y quitarse encima a Hércules Ayala, que aparentemente es el hombre que lleva todas las de ganar en este encuentro. Ahí está todavía en dificultades el Invader, víctima de un garfio a su nuca por parte de Hércules Ayala. Ahí finalmente da rodillazo a la espalda, otro rodillazo de Hércules Ayala, se está poniendo en pie lentamente el Invader, finalmente se pone en pie. Otro rodillazo, esta vez a la cintura del Invader, marroneado en la espalda por parte de Hércules. Ahí tirón de cabeza contra el Invader en la izquierda del cuadrilátero. Pero ahora el Invader no se deja meter en la esquina de otro y tira de cabeza a Hércules Ayala. Fue Hércules el que fue tirado de cabeza en la esquina de otro. Ahí va el marranazo al pecho. Otro marranazo otra vez a la cabeza. Picadejo también por parte del Invader contra Hércules Ayala. Ahí está. Otra vez la patada africana, patada negra por parte del Invader de Puerto Rico. Que retuerce de dolor en la lona Hércules Ayala. Patadas violentas a la cabeza. Siguen las patadas por parte del Invader. De manera despiadada esta vez. Ahí toma por el brazo izquierdo de Hércules Ayala, el Invader, por saca de cuerdas contra él. ¡Ay, mis amigos! ¡Mira eso, Moyano! ¡Mira eso, Moyano! La dormilona Invader en acción. Trata de impedirla a Hércules Ayala, vamos a ver. No va a impedirla a Hércules, el Invader ahí está. Parece que lo tiene, Moyano. ¿Qué tú crees, Moyano? ¿Qué lo tiene, Moyano? Bueno, la presión es buena y ahí está cediendo Hércules Ayala. Y el Invader está apretando la llave, el árbitro Padín está inspeccionando ahí que todo esté bien. Mira eso, Moyano, perdón, no te interrumpa. Ahí ve, Cheeky Star. Mira, el árbitro se da la campana. Ahí mira, se lanza de despacio. Pero se quitó el Invader y cayó sobre Hércules Ayala. Ahora lanza un golpe, ahí se aprovecha ahora el Invader contra. Ahí está, ahí mis amigos. Lanza un golpe violento ahora. Se le sale el Invader, está todos los amigos. Está velando ahora Hércules Ayala porque tiene los ojos de frente. Se le va el Invader ahí, da vuelta. Se le va por entre las piernas a los dos el Invader. Ahí está, son dos contra uno, mis amigos. Y sigue yéndose por entre las piernas. Vuelve y se les va, con vuelta acrobática, bonita el Invader. Está acorralado, mis amigos, en dificultades. El árbitro se va a dar la campana, el Invader no se deja agarrar. Se va del cuadrilátero. Ahí está, se cuadra afuera. No pudieron coger al Invader. El público le tributa un fuerte aplauso al Invader. Ganó vía descalificación, mis amigos. Pero mira eso, entró Rambo Ron Starr desde afuera. Y tiró contra el tubo al Invader.
Ahí lo tiene ahora, se está aprovechando, apretándolo fuertemente. Ahí está Rambo Ronestar, que toda la afuera, esa carta la tenía en reserva, mis amigos. Y ahí está Rambo Ronestar. Ahí viene, y lo mete ahora y se lo tira ahora a los leones, como diríamos en la Copa Popular. Metió a nivel del cuadrilátero. Y ahí se van a aprovechar Rambo Ronestar, Chiqui Star y también tenemos ahí a Hércules Ayala, y le están dando galletazos ahora a Limmel, mientras lo agarran, Hércules Ayala, lo están humillando. Mira eso, se coloca un guante ahora en las manos, mira eso, un paquete, un rodillazo también ahora al árbitro de Vikingo. ¿Qué es esto, mis amigos? Un guante de Palillo, el guante tiene una cadena envuelta. Pero mira esto, no pudo ser, llegó el ejército de la justicia. Estaba preparado ya Ramos Romestar con un guante para castigar y seguir humillando al Invader, pero entró el ejército de la justicia, los hermanos John Blot, entró Miguelito Pérez, entró a tiempo, mis amigos. Ahí está, para proteger rápidamente al Invader de Puerto Rico, entró TNT también. Bueno, y se salvó el Invader ahí de que le desfigurara el rostro porque tenía envuelta sobre el guante una cadena. Rambo Ronestar y el ejército de la justicia llegó a tiempo en esta ocasión, para ir. Definitivamente, lo cual nos alegramos. Si no hubiera sido fatal para el Invader de Puerto Rico, ya que desde el principio estaban tratando de entrampar al Invader que me da lugar. Primero se le escapó bastante bien. Cuando ya estaba fuera del alcance de Chiqui Star y Ronestar, Hércules Ayala, aparece Rambo Ronestar, lo tira contra el tubo, se lo lleva al pavimento, se lo mete al cuadrilátero, al Invader, para que ellos sigan castigándolo. Y luego tenía agarrado ya Hércules Ayala. Y Chiqui Star se puso un guante para tratar de seguirlo castigando. Pero a tiempo llegó el ejército de la justicia para salvar al Invader número uno. Nosotros con la salvadora, Capital Sport Promotion, pausamos y en breve volvemos. ¡Wow! Ese látigo de Shoe Baby vuelve loco el hijo de Doña Mélida. Kansas City, Jehos, Daddy Dan Crawford y el vaquero Bobby Jagger. Gentlemen, tomorrow night with the rematch for the Caribbean Tag Team Titles against the current champions, the Young Bloods. Well, you've seen it last time. We had them Indian feet. We had them belts wrapped around our waist. So what did the Indians do? They started crying. They started complaining to the referee. So Bobby grabbed one of them and I grabbed Shoe Baby and I was trying to teach him a lesson, trying to tell him, be a man for once. And what did he do? What happened? The referee didn't like us, so he disqualified. Now, is that fair to us? Está muy enojado Danny Dan Crawford, nos dice que los indios son unos llorones, que el domingo pasado prácticamente los vaqueros tenían los títulos del Caribe ganados, que en un momento dado el árbitro lo descalificó. ¿Por qué? Porque estos se quejaron ante el árbitro. Y entonces, como enojo, Danny Dan Crawford le dio con el látigo Shoe Baby. ¿Por qué lo descalificaron? Él cree que es injusto. Your comments, Mr. Jagger. You know, Indians, tomorrow afternoon, the yelling, the screaming's all over. All you gotta do is climb in the wrestling ring in Aguadilla and prove to us that you can beat us. But the whole time we're gonna be in that ring, we're gonna be kicking your butt. Habló aquí corto pero efectivo, nos dice que no, mañana se va a acabar esta gritadera, estos comentarios de los indios, porque mañana tienen que probar los indios que pueden derrotar a los retadores, porque mientras ellos estén arriba del ring, lo que van a hacer es simplemente patearle el trasero, perdonen la traducción, a los indios. Con nosotros Rambo Ronestar, quien mañana en Aguadilla choca contra el Invader 1 por el campeonato de televisión. Tomorrow, the big day in Aguadilla, you challenge the Invader number one for the tremendous TV title. That's right, Hugo. You know, I'm not worried about any TV title right now. I've got one thing on my mind, Invader, and that's you. It didn't matter to me when you split my head open in Aguadilla. It didn't matter when you dragged me from one end of the building to the other. None of that mattered. That's all part of it. That's all part of being a wrestler. I'll tell you what mattered, Invader. It mattered when you cost me and my primo, Chiqui. It mattered when you came in the ring. We had the world. The world tag team belts around our waist, in the dressing room, sitting down celebrating. And you came to the ring, and you run your little mouth, yep, yep, yep. And what happens? They take the title from us. Well, all of that's going to pay off. It's all going to come to an end right here in Aguadilla. Tomorrow, you and I are going in the ring, and I'm going to destroy you. I'm going to finish you for good. Rambo Rosano dice que lo que más le enoja
fue que el Ibero le costó al primo y a él los campeonatos mundiales. En pareja no le importa la sangre que derramó en Aguadillos. Presenta las superestrellas de la lucha libre en el Coliseo Municipal de Aguadilla. Mañana domingo a las 3:30 de la tarde en la lucha estelar. Y por el campeonato de la televisión, el Invader número uno defiende ante el primer retador, Rambo Ronstar. En revancha por el campeonato del Caribe, con 60 minutos de duración, TNT reta a Hércules Ayala. El sucio Dutch Mantel se enfrenta al rudazo Chiqui Star. Para descongelar el campeonato de Puerto Rico, Miguelito Pérez se enfrenta al Super Black Ninja. En revancha por el campeonato del Caribe en parejas, los hermanos Youngblood defienden ante los Kansas City Jayhawks, Hackman Bobby Jagger y el Dandy Don Crawford. En revancha, encadenados, Huracán Castillo Jr. choca contra el Profe. Maelo Huerta se enfrenta a Tony Falk. Entrada general, $8. Menores de 11 años, $3. Todos los caminos conducen al Coliseo Municipal de Aguadilla. Mañana domingo a las 3:30 de la tarde. Busca Flo. A la carga inmediatamente contra sus dos rivales de turno. Ahí está masacrándolo. Desde el inicio del encuentro, no le gusta perder mucho tiempo a Danny Spivey. Logró derribar a ambos contendientes y ahí está dominando el encuentro desde el inicio del mismo. Ahí atacó McCraskey, pero fue retirado de cabeza a la esquina del cuadrilátero. Y ahora si no se quita el árbitro, se lo lleva. Se lo lleva Danny Spivey. Ahí va una contracuerda contra McCraskey. Y levantamiento en peso y otra contracuerda ahora contra Hanaway por parte de Danny Spivey. El fumigador peligroso. Está ahora con estranguladora de cuerdas contra McCraskey. Y hay una patada cuando se estaba reponiendo el Hanaway. Ese señor es peligrosísimo. Ahí en la esquina del teatro. ¡Uy! A Cangana. Violento, mis amigos. Ataque por Piper. Por la espalda fue atacado por parte de Hanaway. Y ahora por la espalda atacado por parte de McCraskey. Pero ahí va ahora. Buscando derribar a ambos y neutralizarlo a los dos. Ahí están atacando entre ambos luchadores técnicos. A Danny Spivey. Y ahí van con Spivey, sale de cuerdas contra él, pero el rebote se lo llevó un lazo vaquero ambos. Logró derribarlos por igual a los dos luchadores opositores, Danny Spivey. El condominio humano, y mira la diferencia, ahí lo va a sembrar a los dos. Fumigadora doble. Fumigadora doble, ¿qué es esto, mis amigos? Mira eso. Y ahora luego tira al otro y lo fumiga y lo pone sobre McCraskey. Y ahí está, lo fumigó a los dos. Le echó el DDT y eso es todo. La victoria sobre el cuadrilátero para Danny Spivey. Bueno, Padén, este hombre le tomó. Ellos son indios apaches y se han quedado con el cariño del pueblo de Puerto Rico. Chris Youngblood y Mark, los hermanos Youngblood, campeones mundiales y del Caribe en parejas. Gentlemen, tomorrow in our día, big rematch against the Kansas City Jayhawks, Hammer Bobby Jaggers and Dandy Don Crawford. Well, here you go. Our first title match against the Jayhawks. Yes, they lost their cool. They went off the top. They thought they could steal a victory from the Youngbloods by cheating on us once again, Hugo. But it will never happen, Jayhawks. We are the champions. If you want the belts, you have to come and take them from us from a 1-2-3. And from the people that see exactly what happened in Aguadilla, let's just show the people at home what happened in the arena that day. Amigos, antes de ir a la cinta, Mark Youngblood nos estaba diciendo que estos vaqueros intentaron robarse el título de nuevo en Aguadilla, pero que eso no va a volver a pasar. Que miren ustedes cómo son de mal, tienen mal genio estos vaqueros, que no pudieron aceptar ser superados por ellos, hicieron trampas y quieren que le mostremos esta cinta para que ustedes vean lo que pasó el domingo pasado en Aguadilla. Adelante, señor director. Okay, Mark, what's happening right here? Right there, Hugo. We have the man down. We're fixing to go for our famous bow and arrow. Right there, boom. Chris has him covered. The referee goes right there is a five count. Here comes Bobby Jaggers, thinking he's going to steal a fall from us like he usually does, cheating like always. But I tell you right there, Hugo, there goes Shoe Baby. I'm trying to get the ref's attention. Boom, the ref sees it. Chris is down, Shoe Baby's in their hands. And that's all over. Bueno, Mark Jobber nos dice, ustedes vieron en sus pantallas cómo Jaggers intentó robarse los campeonatos del Caribe. El árbitro, Mark, lo hizo que mirara a tiempo y él agradece que en ese momento el árbitro se dio cuenta cuando con el látigo azotaron a su hermano y por eso fueron descalificados. Chris, your comments on this match. Well, you know, for one thing, Jayhawks,
You got the young bloods real upset, and in front of the people in Aguadilla, you stole a victory from us. So Mark and I are coming after you, and I guarantee that we're on the warpath, and we're coming straight after your hide. Nos dice Chris muy enojado que estos vaqueros son unos ladrones, intentaron robarse delante de los miles de fanáticos en Aguadilla los títulos del Caribe, que ellos no saben con quién se están metiendo. Los hermanos Youngblood son tremenda pareja y mañana en Aguadilla le van a patear, para no traducir de nuevo la misma palabra, la parte trasera del cuerpo a ambos vaqueros. Amigos, sigue más de la mejor lucha libre con una entrevista muy especial con el Invader 1 en la residencia del Invader número 3. Fíjate, Invader 3, ya he venido aquí porque yo sé las condiciones que tú te encuentras. Y quiero decir a los fanáticos, no es una cosa fácil de venir a visitar a un compañero, que el compañero esté en esta situación. Todos ustedes saben lo que le ha pasado al Invader 3. Hace ya 2 semanas y media o 3 semanas que está en esta cama. Y es triste venir y ver a un compañero en esta situación, y especialmente un compañero y un amigo. Porque tengo un respeto muy grande para este señor que usted ven aquí. Y la razón que yo tengo un respeto muy grande, antes éramos muy amigos y lo respetaba, pero ahora lo respeto más, porque una vez Chiqui Star trató de llevárselo con él. Y es como un buen hombre, le dijo que no. Y por eso que Chiqui Star le ha hecho esto, lo que le ha hecho al Invader 3. Pues déjame, Chiqui Star, yo sé que tú tienes en mente de acabar con los Invaders. Lo tienes lastimado, me lastimaste el Invader número 2. Ahora quieres terminarme a mí, y yo sé que la meta tuya es de terminarme a mí, de sacarme a mí de la lucha libre. Ron Starr lo ha traído para que haga el trabajo, y yo sé que Ron Starr es peligroso, se las trae y hace cualquier cosa. Ahora quiere ser el campeón de la televisión, quiere la coger de la televisión. Yo sé que tú una vez fuiste el campeón de la televisión, y yo sé que tú eres capaz de ser el campeón de la televisión de nuevo. Pero déjame decirte algo, no lo puedo permitir de ninguna manera. La semana pasada me derrotaste, y me derrotaste por la culpa de Chiqui Star. Si tú crees que me vas a derrotar esta vez, estás muy equivocado. Si tú crees que tú me vas a quitar esta cojea, estás muy equivocado. Porque tengo el ejército de la justicia pendiente. Así es que si tú tienes en mente de robarme esta cojea con la ayuda de Chiqui Star, estás muy equivocado, porque el ejército va a estar pendiente. Si tú quieres quitarme esto, quítamelo solo. No se te va a hacer fácil. Y de la única manera que tú me quites a mí esta cojea es dejándome tirado ahí, que yo haya derramado cuanta sangre yo tengo en mi cuerpo. Y eso no se te va a hacer fácil, Don Star. Vamos a ver si es verdad que mañana domingo en Aguadilla tú vas a poder terminar conmigo. Invader, cuídate, que no te vaya a pasar lo mismo que me ha pasado a mí. Capitol Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre en el Coliseo Municipal de Aguadilla mañana domingo a las 3:30 de la tarde en la lucha estelar y por el campeonato de la... Se pone en pie ahora Ramos Romestar y golpea con golpe de antebrazo, otro golpe de antebrazo, de nuevo el tercero consecutivo, lanza un golpe ahora a Gerald Bacel y ahí va, le cruza el pecho a Ramos Romestar, lo toma por el brazo izquierdo, lanza de esquina, va tras él, pero recibe el rodillazo de la esquina Gerald Bacel. Se fue a la lona de espalda Gerald Bacel. Ahí está, sufridora contra Bacel por parte de Ramos Romestar. Y ahí está el árbitro aplicando el conteo, pero se descubre Bacel. Aparentemente todavía le quedan energías y Rambo Ronstar Padín ha remetido rápido contra él y quiere llevarse el encuentro temprano. Ha aplicado buen castigo ayer al Bacel y ahí está Rambo tratando de voltear a su hombre, no puede, está incorporándolo. Ahí está Gerald Bacel, abrió la llave, tiene torniquete la muñeca izquierda de Ramos Romestar, bueno el torniquete por parte de Gerald Bacel, y ahí castiga al hombro izquierdo y por debajo del brazo izquierdo de Ramos Romestar, Gerald Bacel, y se lo lleva a la lona también. Lance de brazo bonito por parte de Gerald Bacel, tiene un candado al brazo izquierdo de Ramos Romestar, Gerald Bacel. Buena reacción ahí por parte de Bacel, logró llevar con un buen movimiento a la lona a Ramos Romestar y tiene buena presión sobre ese brazo izquierdo de Romestar. Y aparentemente, Padín, el dominio de la situación en estos momentos va a ser ahí. Reacciona Rostal y ahí está, llevándolo a la lona Rostal a buscar la victoria, pero vuelve a descubrirse Bacel. Ahí va el marronazo a la espalda, ayer al Bacel. Bueno el marronazo, otro marronazo contra Bacel. Esta vez, palmeteado en la caja del pecho. Candado lateral a la casa de ayer al Bacel, o a la cara de ayer al Bacel, por parte de Rambo Romestar. Uy, con la derecha. Gerald Bacel toma ahora. Ron Star no, se agarró las cuerdas. Ron Star y entonces se molestó Gerald Bacel y lo castigó sobre ella. Recibe a cambio picada de ojos. Wow, echa el pecho, se va de espalda a la lona Gerald Bacel. Ahí está Rambo Ron Star. Wow, mis amigos.
Ahí está. Va a ser todo. Uno, dos, tres. Acaba de fumigarlo con la fumigadora DDT. Para el público que está viendo Wola Televisión en estos momentos, tenemos esta importante entrevista con el Invader 3. Para los miles de fanáticos que están viendo el programa Invader 3, ¿qué puedes decirles? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu salud? ¿Qué pasa en la vida del Invader 3 en estos momentos? Bueno, Hugo, me siento, gracias a Dios, bastante mejor. Estoy aquí descansando todo el tiempo, tomando pastillas para los dolores. Espero en Dios que pronto me recupere. Bueno, Invader 3, ¿qué te parece lo que el Invader 1 le hizo a Manny Fernández? ¿Qué tú puedes comentarnos sobre eso? Mira, Hugo, yo sabía, tú sabes lo mucho que nos apreciamos, el Invader 1 y yo sabía que el Invader 1 iba a tomar decisión y iba a hacer algo sobre Manny Fernández. Y yo me alegro mucho y le doy las gracias al Invader 1 por haberle dado la paliza que le dio a Manny Fernández. Bueno, Invader 3, seguiremos de cerca cómo está tu progreso, cómo está tu salud. Y ya sabes de antemano que ese público, que todos nosotros, nos preocupamos mucho por ti.